Posponen hasta el lunes el veredicto contra el periodista marroquí Omar Radi. El juez del Tribunal de Apelación de Casablanca pospuso este viernes en el último momento el juicio contra el periodista opositor Radi, acusado de violar a una compañera del trabajo y de atentar contra la seguridad del Estado. En cuanto el juez declaró que levantaba la sesión hasta el próximo lunes, los amigos y familiares del periodista que estaban presentes en la sala empezaron a gritar consignas calificando el proceso de político. En la vista de este viernes, que duró más de 12 horas, intervinieron 8 de los abogados de defensa de Radi, que solicitaron al juez absolver al reportero de las acusaciones que le fueron dirigidas. Todos coincidieron en que la persecución de Radi está relacionada con su labor periodística y recordaron que Amnistía Internacional desveló en los últimos meses que el teléfono del periodista había sido objeto de espionaje durante largo tiempo por parte de las autoridades con el software Pegasus. Junto a Radi se juzga también al periodista Imaz Sitito como cómplice en el caso relacionado con la agresión sexual. Además del actual caso, Radi, que se encuentra en detención preventiva desde finales de julio de 2020, fue anteriormente perseguido en otros casos. Estuvo 4 meses en prisión en suspenso por ultraje a un juez y compareció ante la justicia por ebriedad en público y por agredir a un cámara de un sitio web local.